pueblo Mayana siempre hemos sido los guardianes de esta naturaleza, de este bosque. Donde no hay el pueblo Mayana, el bosque no existe. Donde hay Mayana está en el bosque. Entonces, el pueblo Mayana cuida el bosque. ¿Por qué? Porque está la vida ahí. Está el agua, está la carne, está la planta medicinal, está el aire. Está todo ahí. El pueblo Mayana no cuenta reales en el banco, pero tiene en el bosque. Se va y tira un anzuelo, saca pescado, se va al bosque, corta su banano, su plátano y ya tiene la comida. Mientras en las ciudades tiene que gastar la plata, mientras el pueblo Mayana no. Nosotros tenemos, ahí está la vida, ahí está el bosque y ahí tenemos todo. Las tierras para nosotros es colectiva, no privada, pues individual. Porque nosotros tenemos para nosotros los territorios, las tierras, es donde tenemos la vida. Porque la cultura de la nación Mayana anda libremente. Nosotros tenemos en total 9 territorios Mayana. De esos 9 territorios Mayana tenemos también 75 comunidades. Y estamos en 3 regiones del país, contando con 8.100 kilómetros cuadrados actualmente, con una población de 30.000 habitantes. Kalau yang kultur leh tan kas big dudi maya lah leh kapat cuma yang nak kapat leh kau nak tan kabinas dulu lah kiri kalah sawadi ka mayang yam dah sado dawan lah yam nado hari bang yakat masa bat di andi dah hari kas di wakisa dah hari kas di sama kultur yang kapat di mana dah hari kas dado. Well, yang na yang nabik ais ais wakisa kapat waki kapat itu yang warna tem na di kul kapat kau isi me kul sohoi kan sarat tem ni le wakisa kapat waki kapat welis kapat oh tinggal wai ding kuirku kapat kiri kabel naik kat sa karabal na kiri kiribal na yakat para sa kinaduta yung nadi. Yang didah tayang, bens dah tayang, yang yamak mohinas, yang warkalahwayang, wakisa dah tayang, yang rais dah tayang, malay dah tayang, dibitik kidik yang dah tayang. Yang sawkiyul nilay, yang trabilas do tayang, kidika warminit ni tawan ke Betlehemakat, yang na lain kinayakat dakwe, bayayak na, adi hispayul balna, yang na lain kinabayak na sao kinadik dakyak we ayiwe bahang yang na birile witing na respect di monteng na kau na witing na yak lawe yang na kadot niya na yam yang war kalahwa yang pingkas do teng para yak bilsahan yak pingkas do tayang yak at bensis tasak yang kat de ispayol bal na bayak we yang yak at trabilas ya yam na Witing yayol na kadika manyak mai na mahaywaske manyak mai na mahaywaske kau na mayang maywa di kale sausa ka di ka work malah wang hat di mahaywi saudis mayang sau noh ne dis mayang an pamniki yang na le uba mohimahan yang na bahang adi ka saka di ka yang na didahnik na walti kaywa yang na yat na kau na ukki di ka yang kidi ka yayol wasak pista laput yadulaw na sakyakat As ketika dangnet ya kaisak te selular kau waya kilahi wasak day waya kilahi na lahiwe do keuna bah witing kaputiat na di saune mana ina leh mahaywas ki kau na sawal di mai work malah winin te yayul na dawa katoki war kalahwano kaput ketakat asang saka di war kalahwano
dawakat malay dah tanaw, wilis dah tanaw, adi ka bilbi na, adi ka tangyak wawakat, yaw na muna, kidi ka man nalaik man na ba, kidi ka dah tanaw diat na yung dawakat. Yang tingkiyak di this, yang kawan witing na leh, pistol duwi daw yang akat, pati ayhi na praise niki, bahang adi ka yang, okay, yakat, manais man yato, yang Christian yang diat na yung, Christian yang, warkalahwa yung Bethlehem yakat, yang warkalahwa yung kidi ka diyul na yung. De 2008 hasta ahora hay una invasión de gente que viene de otros lugares, son traficantes de tierra que no son de aquí, vienen de otros lugares. Ellos lo hacen para pastos, para potreros, después ellos lo venden y siguen pues así avanzando. Hay dos momentos de oleada. Un primer momento de oleada es que la gente que viene es el campesino pobre. Entonces el campesino pobre cuando viene, despala y siembra, ya al año pues ya es un potrero. Si era 10, 15, 20 manzanas ya es un potrero, entonces viene el terrateniente o el que tiene mucho ganado o lo compra, ¿verdad? Y el campesino pobre sigue avanzando. En esa coordinación del campesino y el terrateniente rico asociado a ellos es lo que le ha dado un avance acelerado a este tema de la invasión de territorios indígenas. Los colonos son la gente que vienen de afuera y nos invaden, nos quitan nuestras tierras con amenaza. O sea, no vienen con buena voluntad, vienen con amenaza para poder adueñarse la propiedad de las tierras indígenas. Esos son los colonos, esos son los invasores. Pero hay otros que son nativos, que han estado siempre con nuestros ancestros, tal vez algunos tal vez 50 años, otros con 60 años, que han estado. Los hijos son los que están aquí, pero es diferente, porque ellos ya tienen su propia propiedad y han cuidado también ellos con la cultura mayana. Y ahora ellos también son amenazados. Ahora, tiene que, yang na, sanabal na karakdawa katiyang na lay, sawapaktik do tayang na, dawa katiyang na, potrero kini kayamteng na, kona dibin yamteng na. Dawakat di dahanin kidika yang natasas lah dahteng na kurihuk yak tasas dahteng na kurihuk yak tasas dahteng yang na yamak nuhne yam tasiyang na yang nale mayang na lani katapak tikiwa yang na saukina kidik yul niya na yul mayang na bal na baski wahyan na to ikaw na yang na baski wahawas yang na kaw na sawapak tikiwa yang na yang nale. Para los pueblos indígenas, la invasión es una amenaza a la cultura y también es una amenaza a la seguridad alimentaria. ¿Por qué? Porque ellos viven de ahí, de la madre tierra. Entonces la invasión arrasa todo, hasta los suelos degrada. Entonces, el uso de suelo se va a cambiar, entonces ya no hay vida para los pueblos indígenas. Entonces, el Estado exigidamente tiene que implementar el saneamiento. El saneamiento tiene que ver con los terceros, ¿verdad? Según la ley 445, el saneamiento es revisar en qué condición se encuentra un mestizo en los territorios indígenas, si tiene título, qué tipo de título tiene, si los títulos están viciados o no están viciados, o es título adquirido de buena fe. Y si es de buena fe, entonces a esta persona pues no se le va a perjudicar. Pero también tiene sus condiciones que uno puede venderlo, ¿verdad? Porque es una tierra comunal. Él puede vivir ahí si tiene título, pero tampoco no se va a poder vender. Entonces, el saneamiento significa, es un ordenamiento de la propiedad. Nosotros no queremos tener problemas con nadie. Nosotros no estamos en contra de otras culturas, pero también ellos no nos pueden violentar nuestros derechos. Entonces, el tema de saneamiento, en ninguno de los territorios en Nicaragua se ha cumplido. Al no implementar el saneamiento es como que negar la vida de los pueblos indígenas o negar derechos humanos de los pueblos indígenas. Dentro de unos años, 10 años aproximadamente, con este ritmo de invasión que está entrando,
ya no hay reserva. El plan es guantian que diga la hien amputia hien lalah bekiulta sien diok bekiulta sien kauna lakat sauni sakadika well san siana nawang yang natanit ko deka patwar kalahwinik na wantian na. Quien ama la tierra le siembra una flor y deja que huele en el viento su olor. Quien ama los bosques no puede esperar.